Seguimos mostrando las historias y vivencias de la gente de mi pueblo. Continuamos con más. Michel Belín, acá estamos en Agua Blanca, en el tambo caprino Finca El Huayco, y hay 4 años que estamos instalados. Es un proyecto tambo caprino, donde hacemos dulce de leche, queso fresco de cabra, y donde tenemos también venta de cabrito y venta de cordero con un pequeño lote de oveja. Este proyecto fue armado en Buenos Aires con mi señora, porque yo soy francés, hay exactamente hoy 20 años que llego en Argentina. Pasamos 14 años en Buenos Aires y ahora hay 6 años que estamos en La Rioja, pasé un año en Capital, después hay 5 años que compramos la finca y 4 que funciona el tambo. Acá tenemos diferentes sectores, tenemos la madre con la cría nueva, tenemos una parte los chivos se quedan separados, no están con la cabra para no dar olor a la cabra y que pasa el olor a la leche. Tenemos un sector donde tenemos, bueno, ahora hay poquita cabra preñada que debe parir ahora, y otro del otro lado un sector donde tenemos la cabra de reposición, es decir, que son la futura madre, la futura lechera, un corral donde tenemos la lechera que están en producción todos los días. Se saca la leche a las 8 de la mañana y tenemos atrás mío el tambo con todo el sistema para sacar la leche a la mañana. La cabra sube acá y una por una, ¿ves? Mete la cabeza acá. Mete la cabeza acá. Cuando mete la cabeza se cierra, se traba. Hop, se abre el segundo y se mete la segunda. Y acá son comederos y le ponemos maíz. Le ponemos maíz, agarramos los tachos, así. Este va al ubre. Y acá tenemos la bomba que hace el vacío, como un aspirador. Este hace como el aspirador. Y acá tenemos el que se llama el pulsador. Este corta la succión. Es decir que González saca como cuando lo sacamos a mano o que cuando mama el cabrito. Vieron que cuando sacamos la leche, que la leche se recupera en tacho. Bueno, los tachos sube hasta acá. Y acá tenemos la máquina para hacer el dulce de leche. Entonces, cuando llegamos acá, filtramos de nuevo la leche, la tiramos en el fondo, en la paella. Y acá hacemos más o menos 30 litros de leche. Se transforma en 14, 15 kilos de dulce de leche, reduce prácticamente a la mitad. Y con 30 litros de leche ponemos 9 kilos de azúcar. Y 30 gramos de bicarbonato, nada más. Es un dulce de leche natural, sin conservantes, sin colorantes, nada.
En nuestro viaje recorrimos San Julián, una de las localidades costeñas donde la naturaleza se expresa y el silencio, apenas salpicado por el canto de los pájaros, matiza el paisaje. La iglesia de Anjullón fue construida en 1896 y consagrada a San Vicente Ferrer, el santo español venerado por traer las lluvias a los campos y a las fincas. Realmente destaca su importante torre con campanario y cúpula. Su color blanco inmaculado resalta aún más con el sol de la costa. Su fachada es de estilo neoclásico, con finas molduras y pilastras frontis triangular. El arco de entrada al templo es de medio punto, sus paredes son anchas y fuertes. Ha sufrido varias remodelaciones, aunque conserva su aspecto original. En Chuquis, junto a la producción del programa, visitamos el Museo de Pedro Ignacio de Castro Barros para conocer más sobre la historia de uno de los próceres nacionales que dejó un legado invalorable en nuestra tierra riojana. Aquí nació y se crió el presbítero Pedro Ignacio de Castro Barros, que pasara a la inmortalidad por ser uno de los diputados participantes del Congreso de Tucumán del año 1816, que declarara nuestra independencia. Esta sala es para recordar que Castro Barros fue una persona. Por eso tenemos, por ejemplo, la partida de bautismo, un libro que usó en la escuela cuando estudiaba latín. Como tantos viejos, usó un bastón para caminar. La urna en la que se trajeron los restos, porque él falleció en Chile, la puerta de la casa donde nació, el árbol genealógico de la familia, fue una persona. Esta segunda sala ya es para recordar su actuación patriótica, fundamentalmente el Congreso de Tucumán. Por eso hicimos una sala más o menos del mismo tamaño de la sala donde se firmó el acta de la independencia. Tienen, por ejemplo, la mesa, una reproducción de la mesa en la que se firmó el acta, uno de los sillones que usaron los congresales en Tucumán y un mural para rescatar a todos los diputados en el momento en que Castro Barros le toma juramento a Pueyrredón como director supremo. También tenemos otro sector para indicar con qué otros próceres se relacionan. Belgrano, Güemes, Pueyrredón, Facundo Quiroga, Nicolás Dávila,
el general José María Paz, Rosas, un poco con los que más se relacionó él. En esta tercera sala, además de rescatar lo poco que nos queda de la casa natal, indicamos el origen indígena de Aguita, del pueblo de Chuquis, y el origen español, un poco para indicar cuáles son las raíces de este pueblo en el que Castro Barros nace precisamente en esta casa. Y en esta cuarta sala hemos tratado de ir recogiendo los objetos que usó la gente hasta no hace mucho tiempo para poder vivir. Por eso van a encontrar planchas, ollas, máquinas de coser, zapatos, algunos libros que se leían en este pueblo, objetos religiosos. Es decir, estos fueron los elementos que usó la gente para poder vivir, y esta sala es la que fundamentalmente se sigue agrandando. Por ejemplo, tenemos a disposición del turista algunas investigaciones históricas, porque hay gente a la que le interesa conocer un poco más sobre la realidad de este pueblo. Seguimos mostrando las historias y vivencias de la gente de mi pueblo. Ya regresamos con más.